Federación, investigadores, académicos, especialistas, autoridades y representantes de la sociedad civil, además de organismos nacionales e internacionales, se ha desarrollado la articulación de los objetivos y líneas de acción de los principales instrumentos de planeación federales y estatales. El resultado de todo este esfuerzo es una estrategia integral con líneas de acción enfocadas a reforzar la educación, la salud, la prevención de la violencia y las oportunidades para que los jóvenes puedan estar informados y contar con las herramientas que les permitan tomar decisiones libres para proyectar un mejor futuro y planear una vida, su vida. La estrategia es amplia, multisectorial y a la vez focalizada. Estamos llevando a cabo acciones, decisiones y soluciones de fondo, con una visión de largo plazo, a 2030, con el compromiso y la participación decidida de los gobiernos federal, estatal y municipal, de líderes de opinión, de madres y padres de familia, de académicos, de docentes, de prestadores de servicios de salud y de organizaciones de la sociedad civil, porque lo que está en juego es el proyecto de vida de millones de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Y nuestros objetivos son reducir el 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 y 19 años, para el 2030 ya lo dije, y que no haya embarazos en niñas de 14 años o menos, lo que significa un doble esfuerzo. Ya se puede consultar en la página de CONAPO y de todas las instituciones del gobierno federal el informe de avances de esta estrategia. Además, les comento que el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes se ha instalado ya en 31 entidades federativas, incluida Tlaxcala, que hoy su nueva administración ha tomado la iniciativa de reforzar el compromiso con los ciudadanos, niñas, niños, jóvenes y adolescentes y reinstalar a este grupo de trabajo estatal, tomando como modelo el nacional y seguramente desplegará la estrategia hacia las regiones y municipios. Sabemos que para el gobierno de Tlaxcala este tema es prioritario, porque aquí viven, de acuerdo a las proyecciones de población, 247.916 adolescentes entre 10 y 19 años, lo que representa el 18.9% de su población.